the bishop and I wanted to have this meeting because we recognize that it's especially hard in the Latino context to not be physically congregating during the season. And I'm going to share a little bit with you later about steps you can take to opening up. El obispo deseaba tener esta reunión con ustedes porque entiende la dificultad, un poco de la dificultad que ha sido especialmente en la comunidad latina de no poder estar congregándose. Entonces, él quería hablar un poco con ustedes y después yo voy a compartir una presentación de cómo abrir. Y también vamos a tener tiempo para preguntas para el obispo antes que él se va, porque él no va a quedarse para la presentación, porque ya sabe qué voy a decir. Entonces, Bishop, you know, we were talking a lot last week about the challenges of the Latino community, and that we want to have this meeting so that, you know, you can share with them a bit of kind of your understanding of that, and also to be able to address them about going back. Will you translate? Yeah. Okay. It's my understanding that that many of your members want to return to the gathering in place and publicly in worship. Es mi entendimiento que ya tienen muchos miembros que quieren regresar en persona a estar reunidos para la adoración. And that may be, I know that it's been difficult for them to be away from the building or the place where you meet. Sé que ha sido difícil para ellos para estar fuera del templo donde se reúnen. That could be a challenge for your future ministry in their midst. Y sé que será difícil para el futuro de su ministerio con ellos. One of our great what my chief concern, I said this earlier, my chief concern has been that no one contracts the virus in one of our churches. Pero lo que yo quería estar seguro es tratar de hacer todo para prevenir que nadie contrate el virus dentro de una de nuestras iglesias. Y sabemos que la pandemia es difícil en la comunidad de Hispanic. We know that it's difficult in the Latino community. That is something of deep concern to me. Es algo muy pesado en mí. But one of the things that's happening is that, go ahead. One of the things that's happening is COVID-19 is beginning to be on the decline in Dallas County. Pero gracias a Dios estamos mirando que está bajado el COVID en el cantón de Dallas. It's not a perfect time. It may be time to open for worship. Aunque no es el tiempo perfecto, tal vez es el tiempo para abrir, para adorar en persona. Provided that we practice practice social distancing and masking. Solo si nos cuidamos practicando la distancia social y usando las cubrebocas, las máscaras. So we come from different cultures. Venimos de diferentes culturas. And we interact with people differently. Y interactuamos diferentes. For example, I'm not a hugger. Por ejemplo, yo no soy uno para abrazar. And I know that in many ways in other cultures and communities that is sometimes can be a way of greeting. Along with handshakes and everything else. So I think we need to be careful about our physical spaces and we don't want to spread the virus. Pero sé que en otras culturas es muy importante dar la mano o abrazar, pero tenemos que estar seguros para evitar las prácticas que en los costumbres que comparten el virus. I did notice that today that the threat level has been lowered to orange.
Noté que bajaron la amenaza de a naranja. Which doesn't mean it's some change, but not a lot. I said even I saw that even religious groupings should be 10 or less. Y pues, aunque todavía vi en las noticias que dice que las reuniones religiosas deben estar con 10 personas o menos. Sí, but I think, yo pienso que es posible para la reunión de la gente con yo creo que so you can meet as long as you have on your mask. Yeah. Y otro 6 feet. What's 6 feet? 6 feet. Pie. Pie. 6 pies. 6 pies. Between each other. De distancia. Owen está un presentación de de las cosas es importante para abierto. Owen, or I will be sharing a presentation about opening. No, I said Owen. I didn't say Owen or I. Owen. I mean, I will. Oh, that's... We also have our superintendent here with us. Deverty, anything you want to add to that or bring greetings to the pastors? Greetings, and I apologize for my tardiness. Saludos y disculpe por llegar tarde. There was another situation, as you can imagine. Tenía otra situación. Yeah, we know the Metro District. Sabemos el distrito de Metro. But I thank you for your hard work, for your patience. Estoy agradecido por su trabajo duro, por su paciencia. For the way that you're loving on your people. Por la manera que está amando su pueblo. And I hope that what you've heard from the bishop. Espero de lo que ha escuchado del obispo. Is that we have heard about your unique situations and the real difficulties of not gathering. Es que hemos escuchado de sus dificultades en su comunidad de no estar congregando en ese tiempo. So I would just add, please, please be careful, help lead the people to not do any harm to one another. Pero voy a añadir que por favor, dirige su rebaño en una manera que se cuiden y no hacen daño a uno a otro. And be prepared to stop meeting if somehow someone is present and has COVID. Y estén preparados de parar de reunión si hay congregantes con el COVID. Voy a hacer una presentación que va a explicar cómo regresar. Pero mientras que tenemos al obispo, el subtenente aquí con nosotros, hay preguntas para ellos. Is there any questions for the bishop or superintendent before I do my presentation and hop into that? Because they have a lot going on in their They know it's in the presentation already. We just sit around and eat, bonbons. So we don't, this first work we've done all day. Well, have we celebrated? I think we should celebrate a change for a couple of faces that I see. Have y'all, did y'all do that before I came on? All right. We have done that. Okay. Any questions for the bishop or superintendent? Well, I got a question. You said that we are going to be able to go back to face-to-face worship. For example, we have our sanctuaries. It could hold 400 to 600 people easily. And our group for the Hispanic ministry, we only have about 70 or 80 people. If we are seating people in families and spread out in the sanctuary using masks and keeping the distance, is that okay to bring everybody together? Can I answer this?
So Mauricio. Yes, I mean, I'm going to touch on some of that in the presentation, but yes. I would say for you, that's a conversation that you and Don Lee need to have. And I know your sanctuary seats 600, but I wouldn't put, we're not going to be able to put 600 in there. And that's the key here. It's like. This, he's talking about putting 70. In there, that's something that they can work out. I mean, when you get on the ground, we can't go measure for all of you, but that's something that you need to talk to Don about. I will. Thank you. And that's a good point. The information that I will be sharing is for all the churches, but particularly for those that are meeting in their own spaces. For those who are meeting in shared spaces, definitely have to have this conversation with those who you're sharing space with. All right. Oh, and the other thing I would say is that if COVID-19 starts to rise, then we'll close churches again. I mean, that we don't want it to, and I think that part of it's about all of us, you know, paying particular attention to be safe and for everybody to be safe. Yeah. The si el virus comienza a subir de nuevo, puede ser que vamos a tener que cancelar otra vez. Also, the email that came from Bishop McKee last week had some good guides at the bottom for making decisions, like outside is safer than inside, smaller groups better than, and that's probably what Owen's going to do, but think that way too. As many things as you could have outside or with smaller groups, the better. Yeah. Because it's not going away and there's not going to be a vaccine quickly. Anything else? Algo más? Don't brag on Facebook and have everybody calling me asking if they can too. No esté jactando tanto en la Facebook y después todas las congregaciones comienzan a quejar que pueden. Estamos tratando de ayudar más la comunidad latina y la situación en cual en cual se encuentra. Una cosa es, son la mayoría de nuestras congregaciones latinas están más pequeñas y están enfrentando dificultades distintas que iglesias de otras culturas. Entonces está, entiende la razón por cual estamos haciendo eso. Just sharing everything that we understand that there's some unique issues of the Latino culture. Also that that most of our churches are smaller and which enables, is safer for gathering, but are asking for not to go bragging too much on Facebook. And remember, if you are sharing space within another congregation, this conversation must be had with that congregation. This is not a, this is not overriding local policies. Eso no es para sobrepasar los protocolos locales. Entonces, si está dentro de una iglesia y esta iglesia está diciendo no, no pueden decir, ay, el obispo dijo que yo puedo. So, Bishop, just to be clear, and what I'm saying is, if your local church that you meet inside of is saying we're not worshiping, this is not giving them permission to say, hey, the bishop said we can. Correct. And the local church's decision is taking priority over this. Am I correct in saying that, Bishop? Yes. Si. Yeah. Yeah. All right. And for Edgar, he's going to do a new context and it's not good. Means don't go in there and open yet. Yeah, because a number of our churches worship within a larger congregation or within a shared space, and so just want to make sure we have that clear. All right. Anything else? Algo más? No. Well, thank you for being with us, Bishop. Thanks for being with us, Deborah. And so I'll hop into the presentation if y'all hop on or if y'all stay on or hop off. Either way, we do thank you for being here. Gracias por estar acá. Aquí con nosotros. Thank you, Bishop. Thank you, Deborah. Blessings. Thank you.
Thank you. Welcome. Thank you so much for your time and your presence. Thank you. Gracias. Bye. Bendiciones a todos. Bye. Adios. God bless you, Bishop. God bless y'all. Okay, todos pueden ver eso? Yes. Yes. Sí, señor. Okay, adelante. Yes. Adelante. Hice siete pasos y después voy a compartir esta presentación con ustedes para que puedan hacer esta presentación a su iglesia. Primer paso está orando que hay sanación de nuestro planeta, de nuestra tierra, sanación de los que tienen, protección sobre los que no tienen y sabiduría. Que no sean nuestros deseos personales que está manejando nuestras decisiones de regresar o cuándo regresar o cómo regresar, sino que buscamos la voluntad de Dios. Sabemos que Dios desea ser adorado y nosotros estamos adorándole y yo creo que estamos logrando a más personas que en ningún tiempo en la historia del mundo porque todas las iglesias ahora están en la web, en la internet. Pero sabemos que hay una gracia que encontramos cuando estamos reunidos en personas y queremos regresar. Y sabemos que las generantes quieren regresar. Y entonces, pero lo hacemos con sabiduría y oramos que Dios sea el guía de todo ese proceso. Y que la luz sea, la iglesia sea una luz en ese tiempo oscuro. Paso número 2. Establecer un equipo de COVID. Esté pensando, ¿quién en su congregación entiende la situación? ¿Entiende la seriedad de la situación? Y también tiene como el respeto, la fama, la palanca, que cuando dicen a los congregantes, utiliza máscara, no haga eso o haga eso, personas están respetando las decisiones que están tomando. Y la razón, una de las razones, no queremos poner todo eso encima del pastor para que tenga un grupo para ayudar con eso y también para que el pastor o pastora no tiene que estar todo haciendo toda la tarea para investigar todos los requisitos, todas las necesidades, sino hay un grupo de personas trabajando en equipo para preparar la congregación y el lugar para el rezo. Hay un sitio ahí en la web que viene del estado, de los pasos que deben tomar, y lo que yo estoy compartiendo está encima de eso. Entonces tiene las recomendaciones del estado y tiene las recomendaciones de la iglesia. Y el equipo que forma tiene que estar educado en los requisitos de los dos, que viene de esta presentación de PowerPoint, pero también viene del sitio de web que va a estar dentro de ese PowerPoint. Y cuando recibe el PowerPoint, puede sacar, ir a ese sitio de web y imprimir. Está en dos páginas. Segundo, ese equipo tiene que estar preparado para comunicar a la congregación y a la comunidad. Ya estamos congregándonos de nuevo, ya estamos, pero cuando vienes estén preparados para seguir estos protocolos. Muy bien. Pregunta sobre establecer un equipo de COVID-19 dentro de su congregación. No. Nope. Paso número 3. Comparte los protocolos que desarrolla el equipo con el equipo de instalaciones o mayordomos para que seguir trabajando en los protocolos. Van a determinar de una vez cuáles áreas de las iglesias van a estar abiertas y cuáles no. Como sabemos, si están afuera, es mejor que estar adentro. Si está como una congregación como Kirkwood, que tiene árboles bien bonitos y pueden estar afuera, tal vez deciden que es mejor mantener toda la iglesia cerrada y solo abre los baños.
y unos no están abriendo los baños, pero deciden lo que van a abrir. Si van a tener adoración el domingo en una iglesia como Casa Linda, tiene el santuario donde personas pueden entrar directamente en el santuario y tal vez deciden que esa va a ser la única puerta en cual personas pueden entrar y el resto de la iglesia van a tener cordones y nadie puede pasar y entrar en las diferentes áreas, poner cinta o algo para cerrar esas áreas. Pero deciden de una vez qué va a estar abierto, qué no va a estar abierto, con el entendimiento lo menos posible que está abierto va a ser mejor, porque menos que tiene que limpiar, menos probabilidad que alguien está tocando algo en una área que después no está limpiado. Y entonces, ese grupo pueden ayudar en pensar en el edificio, cómo van a estar usando el edificio, si tienen más que una celebración, tener las personas entrando en una puerta y saliendo de otro para que no tiene personas pasándose. Entonces, pensando y haciendo un plan de todo eso. Pueden leer el resto que está ahí también del aire acondicionado. Si tiene alguien que sabe cómo ajustar cuánto aire viene de afuera, normalmente no quiere tener tanto aire entrando de afuera, porque cuesta más para enfriarlo o calentarlo, pero es mejor en ese tiempo tener más aire de afuera y utiliza buenos filtros. También con el equipo de instalación, ya compartí cómo entrar y cómo salir. Piensa en sus sillas o en sus bancas, si es como la fundición de Cristo y tienen sillas, es recomendable poner como sillas apartadas. Pueden tener grupos de sillas, un grupo de dos, un grupo de cuatro o cinco, pensando en grupos. O si tiene bancas o dentro de sus sillas, tener un fila cerrada, un fila abierta, o si puedes, dos filas cerradas, una fila abierta, poner papel o algo en unas sillas para dejar espacio. Tiene que buscar la manera en cual, sabiendo que personas están entrando, buscando dónde sentarse, cómo puede guiarles para que haya una separación de un mínimo de 6 pies de distancia entre las personas donde están entrando y sentándose. Otra razón para quitar sillas, si eso es una posibilidad, es menos que tiene que limpiar después. También si va a tener una guardería, tiene que mantener eso limpio. Las personas que están en la guardería tienen que usar máscaras. Sé que es difícil poner máscaras en niños, y entonces, pero hagan lo que puedan en eso. Pero si tienen juguetes, tal vez un mínimo número de juguetes y estar seguro que lo están limpiando con cloro y agua después. Y haga todo eso en oración. Preguntas sobre el uso del edificio. Paso número 4. Después de reunir con los del edificio, los protocolos van a estar siendo formados. El siguiente paso es con el equipo de hospitalidad. Tener ese equipo, ellos van a ser las personas que van a mantener personas seguros. Van a estar las personas que van a estar enforzando las reglas que hay, pero también son las personas que van a hacer personas sentir bienvenidos, recibiéndoles, teniendo un gozo, una alegría que entrando, pero también estando seguro que todos están usando máscaras, todos están limpiando sus manos. Entonces va a ser importante de capacitar el equipo de hospitalidad antes que regresan, para que ya están preparados en cómo educar a las personas cuando están llegando, de tener máscara,
ideal es tener máscaras que puedes proveer, puedes compartir con los que no tienen. Unos pueden tener las máscaras ahí para que personas puedan agarrar. Otros es preguntarles, es tener las máscaras apartado y preguntar a personas, ¿tienen máscaras? ¿Tienen máscara? Y si no tienen, pueden proveer. Pero la mayoría hoy en día tienen sus propios máscaras. Mejor suspender el uso de boletines, mejor suspender tener café y comida para la congregación, porque son esas áreas que pueden causar que están pasando el virus. No es recomendable estar haciendo registración porque personas están usando la misma pluma. No es ideal. Mauricio, ¿tienes preguntas? Sí, bueno, no sé si va a hablar de eso más adelante, pero con respecto a la recolección de la ofrenda. Ya, vamos a llegar ahí durante el tiempo de adoración. Ok, perfecto. Ya, porque es bien recomendable recoger ofrenda. Pero vamos a hablar de cómo. el último punto aquí es bien, bien importante. ¿Cuál va a ser su plan si llega una persona que quiere entrar, pero son una de esas personas que no quiere usar máscaras? ¿Qué va a hacer con una persona que dice, por favor, no comparte, no estamos compartiendo la mano, pueden decir, aquí estamos saludando, o busque su manera? Su equipo de hospitalidad, tenles capacitado de cómo van a saludar personas cuando no debe hacerlo con la mano, para que crear esa cultura de saludarse, pero saludarse en otras maneras. También es mejor dejar las puertas abiertas, para que nadie toque la puerta entrando y saliendo, pero si vean, no, demasiado aire está saliendo, no podemos hacer eso, pues mejor es tener una mujer ahí con máscara, tal vez un shield también, con guantes, que abre la puerta para cada persona que está entrando, para que no tenga las personas tocando la puerta, tocando la puerta, tocando la puerta. Y la otra es, hay un límite de capacitación, y eso está en lo del Estado, que dice, como si es 20, no me acuerdo del número, pero por ejemplo es 25%. Pastor Mauricio, ¿cuánto dijo que entren en el santuario ahí? Aproximadamente, bueno, 600 personas en la parte de abajo, sin contar el palco. ¿Cuatro? 600. ¿400? 600 personas. Entonces, si está diciendo un tercer llena, entonces 200. Pueden entrar hasta 200 personas. Si es menos de eso, tienes que saber cuántas personas y tener un plan ya hecho. Si llega a este cupo, ¿qué va a decir a las personas? ¿Qué va a hacer con las personas si piensa que va a llegar a cumplir su cupo? Porque va a ser importante de mantener eso. De nuevo, todos que vienen deben tener máscaras. Solo si hay casos extremos de excepciones. Si hay personas que dicen que tiene asma o algo, una razón que no pueden usar máscaras, pero... como digo, tiene que estar extremo. Si alguien tiene asma, a lo mejor deben estar adorando por medio de internet, pero capacita su equipo de hospitalidad. Y si ven las personas que tienen aquí abajo de la nariz, solo busquen la manera de decir, por favor, pueden poner la máscara cubriendo todo para cuidarnos unos a otros. O pues, Lucía French está en la llamada. Ella está muy bueno en cómo capacitar equipos de hospitalidad, y tal vez si quieren tener un Zoom call para los equipos de hospitalidad, podemos organizar eso también. Tener la sanitizer por todos lados que pueden. Y
Pues eso, ya pueden leer el resto. Preguntas sobre hospitalidad. Owen, yo añadí en el chat un link de un termómetro sin contacto, que eso es lo que vamos a estar utilizando antes de que las personas entren al santuario, dejándonos llevar por la tabla de temperatura. Y si la persona tiene temperatura, no va a entrar al santuario. Muy bien. Muy bien, gracias. Sería una ayuda. Okay. Paso número 5. El equipo de adoración. También reúne con el equipo de COVID. Para que ya comparte con el equipo de adoración todo lo que va a estar pasando a las personas cuando están llegando, para que el equipo de adoración entiende lo que ha sucedido con todas las personas entrando. El equipo de adoración debe revisar el orden de adoración y estar seguro que está manteniendo la distancia social, porque normalmente nuestro diseño de adoración es que hay más interacción, más contacto. Buscamos cómo comparten la paz, que se saluden, que hacen la comunión y pasamos con la misma copa. Y pues tantos que hacemos que vamos a necesitar pensar bien y hacer un plan para hacer la adoración con una distancia social. Yo digo que sí, invite personas a compartir la paz o se saludan, pero enséñales cómo, de no salir de su lugar y, como digo, busque el señal que va a usar su iglesia y para saludarse unos a otros y para compartir la paz. Si van a hacer la Santa Comunión, tiene que buscar una manera que tal vez solo un lado pase y recoge y nadie toca nada, y el otro lado o lo agarra a la salida. La comunión va a ser algo difícil para estar seguro que nadie está pasando, entrando, saliendo. El tiempo de venir a orar en el altar, pensando que personas vienen y tocan el altar con su mano mientras que están orando ahí. Ya pueden ver que va a ser difícil, pero tiene que buscar alternativas. Puede invitar personas para inclinarse en sus sillas, pero ese tiempo de reunirnos a orar todos en el altar han sido uno de los tiempos más poderosos en mi vida de oración. Son esos tiempos cuando nos reunimos todos juntos en oración, pero no estamos poniendo personas en peligro cuando estamos haciendo eso. No cantar es más seguro que cantar. En muchas iglesias están diciendo no vamos a cantar. Pueden aplaudir, pero no cantan. Y seguramente, si no, personas no tienen máscara, seguramente no deben estar cantando. Y los músicos que están cantando frente, si pueden tener algo que los bloquea, a ver si... Ay, no sé dónde están míos. Tengo unos que son como gafas que cubre, que son buenos, o tal vez poner plástico frente de ellos, o tener personas por lo menos sentado 20 pies frente de las personas que están dirigiendo la adoración, porque cuando están cantando, el aire está circulando y dice que eso es más peligroso que solo respirando. Lo mismo va a evitar utilizando el mismo micrófono. Busca cómo hacer limpieza entre las personas. Y cuando llegamos a la ofrenda, de estar pasando un plato es un no-no. Teniendo personas a la salida, dando sus ofrendas. Si quieren tener personas pasando frente, tal vez pasa un lado, uno por uno, y después pasa otro lado, uno por uno. Y para estar seguro que no tiene personas pasándose,
guiando de esa manera. Cuando yo fui a una iglesia en Coppell que está congregándose afuera, ellos tenían la canasta ahí afuera y estaban diciendo a personas en el hicieron un tiempo de ofrenda, pero dijeron mantenga su ofrenda listo para que cuando sales lo ponen en la canasta en la salida. Preguntas sobre la adoración. Pues cuando ya se han reunido con el equipo de COVID, el equipo de instalaciones, el equipo de hospitalidad y el equipo de adoración, ya están listos para comunicar los protocolos con la congregación y la comunidad. De anunciar, celebrar que ya van a regresar, pero al mismo tiempo esté seguro que los líderes de la iglesia entienden los protocolos y están comunicando los protocolos a todos y la importancia de seguir los protocolos que están estableciendo en su propia iglesia. Y cuando se reúnen por la primera vez, revise los protocolos con todos y cada vez que se reúnen, acuerde a las personas de los protocolos. Porque yo sé cuando todo eso empezó en marzo y abril, yo estaba cuidándome más, pero yo he notado en últimos días que, ay, pues no siempre guardo la distancia, pero necesitamos estar cuidando mucho nuestros rebaños como buenos pastores. Y Dios puso en mi corazón que nos guíen eso, los consejos de esa escritura. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Están bajo mucho estrés. Yo tengo un niño de kindergarten, de primer grado, tratando de hacer escuela en la casa. Yo sé, todos los padres con niños en la escuela están bajo estrés. Muchas personas sin trabajar o los ingresos están bajos, están bajo estrés. Si pone esos protocolos y si lo llevan, y la razón que estoy poniendo tanta énfasis en la oración, es decir, poniendo nuestro estrés, nuestras preocupaciones en Dios, para que cuando podemos reunirnos, pueden hacerlo cuidándonos, pero en un espíritu de gozo, en un espíritu de alegría y de amor, porque lo necesitamos. Nuestras familias necesitamos, nosotros lo necesitamos, nuestras iglesias lo necesitamos. Entonces, es mucho trabajo, es mucho cuidado, pero que Dios nos ayude a hacerlo con gozo, en oración y con mucho amor. Preguntas y comentarios. Gracias, pastor. Yo nada más quería opinar que encontré en Amazon unas copitas que ya están selladas. Y tienen arriba el pan que también está sellado. Es muy práctico y así pues la persona que está manejando la comunión o lo sugiere o el equipo de hospitalidad no toca el pan, no toca la copa, solamente la persona que se lo va a tomar. Esa es una buena idea. Personas pueden recogerlos cuando lleguen y cuando llegan a la liturgia. La pan y las copas que están en sus manos lo pueden bendecir desde frente cuando están en sus manos y todos pueden tomarlos juntos y ni toca las manos de nadie más, solo las personas que lo van a tomar. Buen consejo, Pastor Carlos. Gracias. Sí. Rubén, ¿tiene su mano levantada? No, nada más quería comentar que... ¿Sí me escuchan? ¿Bueno? Sí. ¿Sí? Sí. Oh, sí, con respecto, pregunta, hacer los servicios afuera,
Venden también aparatos que son para transmitir en los radios de los carros y que también puede ser algo bueno que puedan hacer los que deseen hacer servicios afuera del edificio, ¿no? Si quieren, no sé si eso también está permitido o no, que la gente no salga de su auto y puedan conectarse en el radio a través de la transmisión que hagas. Y venden el aparatito y sirve, funciona bien también. Otros comentarios, preguntas, inquietudes. Tengo una pregunta. Pastor. Normalmente por causa de la pregunta es lo que, ¿cuál es el tiempo que recomiendo para la adoración? ¿O no hay un tiempo que están recomendando? ¿Una hora? ¿Después de más una hora? ¿Cuánto tiempo? Como afuera es mejor que adentro, lo más corto es mejor que más largo, por causa de la circulación del aire. Entonces, no estoy diciendo un tiempo recomendado, pero la mayoría de nuestras iglesias no tienen sistema de como ultraviolet o que cuando el aire pasa por el aire acondicionado que lo está matando todo. Entonces, es una de las razones que están recomendando más corto que más largo, pero al mismo tiempo no estoy diciendo menos de tanto tiempo porque hay muchas variables en cuántas personas están en un espacio, de qué tan largo, cuánta ventilación hay, cuánta circulación de hay, etcétera. Porque, por ejemplo, si estamos al final de septiembre y el aire está más fresco y tienen las ventanas abiertas, tal vez es mejor. Pero también tienes que estar consciente si el viento está soplando y tiene personas sentadas aquí al lado de la ventana, entiende que el aire está soplando ahí. Entonces, pensando en todo eso, pues no tengo buena respuesta para esta pregunta. Solo que más corto es mejor que más largo. ¿Otras preguntas, recomendaciones, sugerencias, inquietudes? ¿Quejas? En Casa Linda lo que estamos planeando ya, de hecho a partir de este domingo, estamos pidiendo a la gente que se registre en línea, es algo que muchas veces están haciendo, y nosotros ya que se registren, les pedimos cuánta gente piensan traer, y ya con eso nosotros vemos, acomodamos los espacios y les decimos qué domingo pueden ir. Nosotros decidimos cuándo la gente puede ir y les avisamos. Y ya que les avisamos, les damos la lista de los requisitos, protocolos que tienen que seguir, que es todo lo que has dicho. Entonces siempre estamos en control de quién va a ir. ¿Están usando la Sign Up Genius? Rosani, ¿cuál es el que estamos usando? Lo que estamos usando es un Google Form. Google Forms, ok. Es súper fácil. Google Forms y Sign Up Genius, los dos son gratis y son maneras si quiere poner personas para registrarse antes de venir. Y varias iglesias están haciendo eso para reservar su cupo. Sí. En septiembre lo que vamos a hacer es solamente que la gente vaya y vea la transmisión en vivo. Es un servicio para la gente que va a ir, sino pueden ir a ver. No van a cantar, no van a hablar, sino van y se sientan y observan todo. Y ya en octubre quizás cambiemos eso, ¿no? Pero por lo pronto septiembre solamente es una audiencia. Seguramente estamos mes por mes, semana por semana en una de esas cosas, porque al mismo tiempo, si después descubren que uno de sus congregantes que estuvo ahí el domingo ahora es positivo, necesita cancelar, porque sabes, si esa persona estuvo ahí, es más probable alguien más fue contagiado. Entonces todos deben estar en cuarentena y deben cerrarlo.
Pastor Beltré, me veo como quieres decir algo. Lo que quería decir con respecto a las ofrendas, ya usted dio una sugerencia que yo creo que es muy válida, pero también si se ponen dos personas que puedan pasar, claro, con sus mascarillas y sus guantes, pasar el recipiente, pues la persona se van a sentir cómoda para hacerlo. También con respecto a cuando las personas vengan llegando, usted es una pregunta, si alguien que es difícil quiere entrar sin máscara, ¿cómo lo harían? Pues yo pienso que lo primero que hay que hacer es, pienso yo, en mi opinión, es tener en la entrada la puerta naturalmente cerrada, pero con la señal esa de la mascarilla para que todo el que quiera entrar sepa que tiene que hacerlo con una mascarilla. No hay ni siquiera que hablarle. Cuando yo voy a entrar a una gasolinera, veo que ahí dice que hay que usar una mascarilla, pues yo me pongo la mía de una vez. Y yo creo que eso evitaría un problema para nosotros. Buen consejo. Eso estaba en la presentación escrito, pero no lo dije. Entonces es bueno para anotarlo. Para tener esos letreros, ahí protocolos son. Eso ayuda. Pastor Tayengo puso algo en la chat. Solamente para reforzar el punto, yo creo que fue de, no me acuerdo quién fue, si fue Robin o Carlos, pero nosotros lo usamos de una vez a otra y es muy poderoso, es perfecto. Para la gente que tiene que bajarse de sus carros, eso está muy bien. Ok. Muy bien. Otros. Yo tengo una pregunta. El obispo no mencionó número, ¿verdad? Más que nada estoy preguntando porque Agape tiene un santuario que digamos caben unas 100 personas. Yo estoy calculando que irían 30 personas a un servicio, tal vez otras 30 al otro, a lo mejor menos, porque hay mucha gente mayor, sobre todo en el servicio inglés. El obispo no mencionó, si tienen su máscara, si están a 6 pies de distancia, ¿cuántas personas como un número base pueden estar en el santuario? ¿O lo mencionó y no lo escuché? ¿O qué es la recomendación? Yeah, estoy buscando. Creo que está en lo de lo que dice en el estado sobre. Yo creo que 10% de la capacidad. 10%. ¿10%? Ok. Creo. Voy a tener a 3 personas ahí. O sea, creo que era eso lo que decía el state, al menos que haya subido. Es que hace tiempo que yeah, no. Yo estaba pensando. Moni, el pianista y yo. Tú dijiste 30%, yeah. ¿No, güey? No, pues yo lo dije eso para un ejemplo, pero yo estaba pensando que era 25, pero déjeme ver si está en aquí. A ver, aquí lo estoy abriendo. Es. Debe ser 6 pies apartado, un fila entre sí. No estoy mirando del estado un porcentaje.
sé que restaurantes son 25%. Pero no estoy mirando en lo del estado el porcentaje de que pueden tener. No, no está diciendo. No, encontré que retailers en counties que tienen low COVID can reopen 50%. So perhaps it's 25%. Porque estamos en Dallas. Sé que restaurantes son 25% por parte, and then yeah, tiendas son 50%. Entonces yo creo que sería bueno que ustedes en sus iglesias, si no encontramos un número oficial en ningún lado, entonces sería bueno que su propia congregación ponga su número. Es decir, vamos a dejar tantos entren y ni uno más. Y tal vez signifique como una iglesia como Agape, que el santuario no es tan grande. Tal vez tiene varios servicios y pide que personas se registren. Y tiene tantos lugares en cada servicio. Decir, ok, tantos van a tener en tal, y dar más que estaba normalmente para que puedan acomodar a todos. Gracias. Pero cuando entran y están saliendo, tienen que limpiar la iglesia entre las personas. Voy a hacer un servicio de 5 minutos. Ya, pues pueden hacerlo brevemente y pueden compartirlos. Like, lo más que pueden hacer para hacerlo más seguro es mejor. Como si tienen los wipes, personas pueden agarrar su propio wipe cuando entran y limpian a su alrededor. Uh-huh. Pero eso sería encima de que alguien pase por ahí con desinfectante o con cloro o con Lysol. So I found a link on the Texas Churches Reopening, and it is 25%. That's what the recommendation is. Yeah, that's why I saw Martha Valencia posted something about she'd seen for funerals and other public events, it's 50%. So I don't know if Martha or Liliana, if you have links for that, if you could put it in the text for chat for everybody. Oh. Yeah. Estoy buscando la... voy a poner el link del estado. Aquí está en Dallas. Ahí está lo de Dallas. Y aquí está del estado. Y el link, lo que yo puse en el PowerPoint con todos los requisitos del estado, está ahí. Es aquí. Y de Dallas es...
aquí. En los dos son en español. Y sería bueno para compartir con su equipo de COVID. Y Marta puso ahí de Fort Worth. Entonces, yo les animo para agarrar eso, bajar esa información y esté seguro que su equipo de COVID tiene esa información, porque debe ser su equipo de COVID que toma esas decisiones, diciendo que si pueden entrar 200 personas en su santuario, solo van a permitir, si es 25%, solo van a permitir 50 personas y no más. O si es 50%, que ese grupo sea la persona que toma esa decisión según los requisitos y recomendaciones. Entonces, algo más, ya estamos llegando a la hora. Bueno, voy a compartir eso con ustedes. Voy a mandar ese correo electrónico a todos ustedes. Si tienen inquietudes, preguntas, si desean hacer una capacitación de equipos de hospitalidad o algo, avísame y podemos reunirnos otra reunión. Solo que el obispo estaba como preocupado por ustedes. Y él dijo, quiero hacer una reunión. Y yo digo, acabo de hacer una reunión con ellos la semana pasada. Y digo, ay, pero yo sé que es muy difícil para ellos. Quiero hacer una reunión. Y yo digo, ok, yo los llamo. Entonces, yo sé que él está preocupado por ustedes y está orando mucho por ustedes. Y gracias por estar aquí y por el ministerio que están haciendo. ¿Alguien desea despedirnos en oración? Voy a invitar a la nueva pastora de Casa Linda, United Methodist Church, para que ella nos cierre en oración. Pastora Rosdani. Yo iba a ofrecerme a orar. Bueno, vamos a orar. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar juntos. Te pedimos, Señor, que seas tu Espíritu Santo guiándonos en medio de este tiempo difícil, no tan solo para nosotros personalmente como pastores, teniendo tantas decisiones en nuestras manos, pero para cada uno de nuestros miembros de nuestras congregaciones. Te pedimos, Señor, que seas tú dándonos fortaleza, que puedas quitar toda ansiedad que estemos experimentando y que seas tú brindando paz en medio de todo esto. Te damos gracias, Señor, porque tenemos personas que nos están apoyando, cada uno de nosotros como pastores, y qué bueno es tener una conexión como metodistas. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, una vez más, de reunirnos, ver nuestras caras, ver la felicidad, de que a pesar de lo que estamos pasando, ¿verdad?, estamos gozosos de poder seguir sirviéndole a nuestro Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Bye. Un abrazo a la distancia para todos. Bendiciones. Adiós.